I need to record the class, I need to grab the class, okay? Do you understand or not? Do you or permission no? to record the class, okay? Yes, sir, I do. Okay, thank you. Okay, as a net is to date, 4 minutes after 6, class starts at 6 o'clock. No one else is here, no more apprentices, only you, solo tú. Uh today, November 24. Uh we start starting English class. And Lorena is joining the class. Lorena is joining the other class, okay? I'm gonna share my screen. about book mi pantalla. This is your uh technological program. This is programa technological, okay? Technological program, Programa tecnológico. okay? Yes, this is the the announcement for today's class. Yes, this one is este, no? Invitation, invitation, web conference, online meeting. Listo, aquí estamos. Muy bien. Okay. Last last week, last Friday, we were talking about uh, the activities you have to de to develop for this for the end of the year, para el final de año. Okay. Well, uh, so far we have six evidences to develop. tenemos seis evidences para desarrollar Okay. Remember, you go to contenido del curso. Ese es el menú. Contenido del curso, proyecto. Y vamos a eh, fase dos, planeación. Es. Activa el proyecto dos. Y vamos a la guía de aprendizaje número 3. Learning guide number 3. ¿Ok? Estamos acá. ¿Listo? Esta es la guía de aprendizaje. Bueno, remember that. Recuerden eso. Eh, I send it in the WhatsApp group. Los envié por el grupo de WhatsApp, ¿no? Pero la hayan, la hayan revisado, ¿bueno? I remember this. Okay, these are the Estas las actividades mira acá? Page 18, página 18, ¿no? The first one is cuestionario. Es un cuestionario. Mira acá. Después un video entrevista virtual que ya lo hicieron y finalmente una crónica, ¿no? Creo que eso lo trabajaron con otro con otro docente, ¿no? And with me tenemos uh, this evidence, esta evidencia un cuestionario, a presentation a touristic place un lugar turístico mira lo acá and finally eh, el email el email escrito mira lo acá un documento un email uh, you are requesting for a job to está solicitando qué okay? un trabajo entendido those are the evidences for the end of the year para el final de año tienen habilitado hasta el, hasta el 8, hasta el 8 de, de diciembre mi pregunta es: eh, Lorena y Asenet, ¿tienes las evidencias o no? ¿Todavía no las tienen? Remember, seis evidencias, ok. Teacher, a mí me faltan dos. Bueno, mejorar el video que yo ya lo subí, pero lo, lo quiero mejorar el de la presentación. Yeah. presentación. Y tengo que subir un video que es el de la entrevista. No lo he subido porque necesitaba el apoyo así o pues he tenido yes. problemas con internet, pero yeah. esos son los que me hacen falta. Ok, perfecto. Entonces ya sabes que está disponible todavía, ¿listo? Ok, para Ay, que tengas te claro. Bueno, mira, aquí tenemos el espacio para el cuestionario, la video entrevista virtual y la crónica, ¿listo? Y estos son los otros tres, cuestionario, presentación y documento escrito, ¿ok? Aquí los tenemos, los dos últimos enlaces. En guía de aprendizaje tres, ¿listo? Okay, Lorena, what about you? Y tú qué? Okay? Uh, no, el teacher habló con Lorena, entonces, con Asenel. Eh, a mí ah, okay. me falta el del taller, el último de la evidencia. Yes. Eh, ya subí, ya hice el cuestionario y subí la el escrito. Eh, me queda eh, pues repasar más la pronunciación para subir el video como tal. Okay, pues okay. el video ya, la presentación ya está, solo que es el, el vocabulario, el, la pronunciación, ¿no? Porque se escribe pero se pronuncia diferente, entonces yeah. es eso, para poder yes. cargar. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Me parece muy no, bien. Me Dime. Me pregunta, yes pregunta. Es, Lorena. En las experiencias pasadas que no trabajamos con usted, pero digamos, esa que a mí me hace falta la del video, que es entrevista, es una entrevista, y, y otras evidencias, eh, ¿usted también las califica? ¿Así si no las hayamos ah. trabajado? Esa las califica el profesor, ¿quién era el profesor manjoma manjoma sí, Manjoma. Jairon, Jairo. Jairo, sí, 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 él las califica él, oye. Bueno. Ah, porque pues ¿Listo? se me ha hecho raro que hay algunas que ya hace rato las subí, pero como no las había calificado, no sabía quién escribirle. Ah, okay, muy bien. Escríbela a él porque él sí las debe, de, él la debe de calificar. Bueno. Bueno. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces vamos a ver qué, con qué les eh, necesitan alguna ayuda para el documento escrito, para algo, pronunciación. Recuerden que aquí tenemos material de formación. Miren, aquí hay material de formación. Sí. Recuerden los criterios que tienen la, los videos, ¿no? Las presentaciones, la entrevista. Sí, para que lo tengan en cuenta, pues para la misma calificación, ¿no? Por ejemplo, mira el video. Muy sencillito. Tell us about yourself. What motivates you? What are your hobbies? What are your future plans if you get the job? What are your future goals and what are your career goals? What do you see as a major success in your life? Why do you leave your last job? Where do you see yourself in five years? Sí. Son eight questions. Esa es la en la entrevista, ¿no? Ten en cuenta, listo. Eh, no sé, necesitan el cuestionario. Si quieren, lo desarrollamos. Si quieren lo quieren ver, los cuestionarios ya los hicieron, ¿no? Yes. Sí, sí, claro. sí. Ah, bueno, ya. perfecto. Hay, hay uno que no está habilitado, el, el cuarto, o sea, ya está habilitado. Sí, ya están habilitados. Ahorita estuve sí. en entrevista Ay. con la profesora de ¿sí? usted, la, la, la profesora Laura, ¿no? Y estuvimos hablando de ese tema, ¿listo? Para dejar de estas hasta el 10 de. Hasta el 10, hasta el 8, perdón. Que era Pero, la el última clase. Pero el cuarto no, el, el cuarto ya. ¿El qué, perdón? El cuarto es de esta evidencia, ¿cierto, profe? Sí, 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 esta evidencia, Guía aprendizaje 3, oye. No vamos a trabajar más, nosotros ¿sí? estamos a trabajar en la Guía aprendizaje número 3, ¿listo? Por eso finalizamos este año, ¿bueno? Ya el otro año se ¿sí? encuentra ah. la Guía aprendizaje número 4, ¿listo? Pero eh, nivel nivel 4. Level 4, nivel 4. Es que ahí me confundo porque creo que todos los niveles tenían cuestionarios. Sí, todos tienen cuestionarios, ¿ok? Todas las guías tienen cuestionarios. Si miramos la guía 2, También hay cuestionarios. Mira lo que hay. ¿okay? Cuestionario, video presentación y un folleto. Eso fue en la guía de aprendizaje número 2. Sí. Bueno lo tengan pendiente. Bueno, aquí tenemos algo de material de formación, material de formación. Míralo acá. Este material siempre digo es para que lo trabajen, ¿no? English Level 3 mira, el nivel 3 ¿no? Y aquí tenemos Amazing Facts. Eh, What i about technology? What have I done? What I, ha, I have done in, in life? How things happened. La idea es que ustedes que trabajen este material, ¿no? Este material está diseñado para ustedes, ¿no? Listo. what i have done in life ¿Qué he hecho en la vida? eso se llama un present perfect un presente perfecto ¿oye? what i have done in life you listen place in present time for that purpose we will be working on the present perfect tense together with some useful vocabulary to be used with it well les comento el present perfect is un tiempo gramatical ¿oye? ¿Cómo se forma? Se forma con dos verbos, un verbo auxiliar, auxiliar verb, y un verbo que? Principal, que debe ir en pasado participio. Les voy a presentar aquí el Jamboard, un momento por favor, dentro de en mi correo electrónico, para así mismo trabajar con el tablero digital, el Digital Board, y les doy una breve explicación del presente perfecto, para que eso lo tengan en cuenta para su email, para sus videos, ¿sí? tengan en cuenta ese, ese tema, porque es importante que lo, que lo utilicen, Bueno. Aquí está Jamboard. Listo, es muy sencillito. El tiempo se llama como present perfect tense. Tiempo que presente perfecto. Listo. Pasa que no me funciona. Allá. Listo. Present perfect tense. ¿Listo? ¿Cómo lo formo? Muy sencillito. Un verbo auxiliar que puede ser cuál? El have o el has. Dependiendo si es primera persona o segunda persona. Eh, perdón, tercera persona singular. So. El have o el has. ¿Listo? El have lo utilizo para unos y el has lo utilizo para otros pronombres, ¿no? Y por otra parte, utilizo qué? Un verb in past participle. ¿En qué? En pasado participe. En pasado participio. ¿Listo? ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso del pasado participio? Yo les voy a explicar. Bueno, ¿y luego el have y el has no es el verbo tener? Sí, yes. Es el verbo tener. Pero aquí ya no es tener, sino e. Yo e, tú has, ella ha, él a, nosotros hemos, ellos han. ¿Entendido? ¿Está claro? Está allí el tema, ¿sí? Aquí have no es tener, ¿entendido? No es el verbo tener, ¿listo? Es un verbo. Que funciona como que? Como auxiliar, ¿entendido? Un auxiliary verb que es el have y el has, ¿listo? Ya saben que el has se utiliza para he, she o it, ¿no? Y el have es pues, para las otras, ¿no? Y el verbo en pasado es muy sencillo es la tercera columna de verbos, ¿listo? O se acuerdan pues, ustedes, no sé por allá en, en la escuela, en estado de verbos eh, en inglés. Entonces se va a parar en la tercera columna. ¿Sí? Mira, es esta, pasado participio. Es esta columna, ¿listo? No la segunda, no la de Simple Path, no, es esta. Pasado participe Si se dan cuenta, hay unos que cambian, ¿no? Por ejemplo, mira, begin. En presente es begin. En pasado como es began. Y en pasado participio como es begun. Cambia, ¿no? Begun. ¿Listo? Break. en pasado es broke. Y en pasado tipo como es broken. ya cómo cambian los irregulares. Entonces, tengan en cuenta que en pasado participio se utiliza que eh, para expresar para un present perfect tense utiliza la tercera columna de verbo, ¿ok? El past participio, el pasado participio. Estos verbos en español tienen la terminación ado, edo, oído. Jugar, jugado. Nadar, nadado. Ir, ido. si ¿Sí ven? Comer, comido. Yo he comido, ¿sí? Esa es la terminación en español, la traducción de la, del pasado participio, ¿ok? Una cosa es decir, yo fui a Cali Sí. Aquí se lo voy a colocar. Un pasado simple. I went to Cali last year. El año pasado. Es muy diferente a... Máralo acá, Esto es un pasado simple. ¿sí? Esto es un pasado simple. I went to Cali last year. Yo quiero expresar eso en pasado participio. I have gone to Cali. Many times. Muchas qué. Muchas veces. Otra cosa es decir. Yo he ido a Cali. ¿sí? Yo he ido a Cali muchas veces. Bueno. Este es pasado simple. Simple. Sorry. I went. Went. Es el pasado de go. ¿No? Lo vemos acá. Mira. Go. 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 Mira. Go. El pasado como es. Went. Y el pasado simple es una acción que ya pasó. Entendido. Es algo que empezó en el pasado. And ended in the past. Y finalizó donde? en el pasado. ¿Cuándo pasó esto? Last year, el año pasado, ¿ok? Inició el año pasado y terminó el año pasado. Pero en esta no time aquí no hay tiempo, ¿entendido? Pero yo he ido, he ido, mira, entonces. Utilizo el half y el verbo in, ¿cómo queda? No es ni go ni when, sino que gone, gone. ¿Qué traduce gone en inglés al español? ido. Yo he ido a Cali muchas veces. ¿Ok? Está clara la diferencia entre simple past y present perfect tense. Y el tiempo presente perfecto. Es importante que lo tengan claro. Sí, señor. ¿Sí? Esa es la diferencia. Simple past, an activity that end, start, started in the past and ended in the past. Empezó en el pasado y finalizó en el pasado. Y present perfect, ¿ok? Hay varios usos. Uno es a situation that uh, has happened many times. Una acción que ha pasado muchas veces. Perdón, he ido a Cali. Muchas veces. Quiere decir que empezó en el pasado. Por el presente qué? puede volver a suceder, ¿entendido? Está claro. Si fuera, negativo, si fuera negativo, es una acción que hasta el momento no ha pasado. Por ejemplo, I haven't, es negativo, ¿no? Entonces, en el negativo le coloco el not al have o el has, ¿no? A la forma negativa. Les voy a dar un ejemplo. Eh, I haven't, y así la, hace la pronunciación, I haven't gone to China. Nunca, no he ido, ¿qué? A China. Esa es una negativa, ¿no? Mira como que al have not, haven't. I haven't gone to China. No, no he ido, okay? A China. Quiere decir que a la fecha, esa es acción, ¿ok? No ha sucedido. Quiere decir que puede pasar más adelante, ¿no? Puede que en algún momento lo haga, ¿no? Pero hasta ahora, no. That I, haven't done, I haven't done, that action. That action. No he hecho o sea, esa acción, ¿entendido? Eso es un present perfect negative, ¿listo? Pregunticas. La idea que es. Es que hay que aprender los regulares. Los regulares regular ya saben que es la griega ED y D, ¿no? Y ED, ¿no? Pero los irregulares, si de ahí para aprender esos, acá, la tercera columna. Eso es un proceso, oye. No estoy diciendo que ya los hayan aprendido todos, pero eso es un proceso, ¿listo? Ah, mire, que hay irregulares. Lo voy a descargar esta lista y se los envío para el grupo. Está como bueno. <laughs> Listo. ¿Son importantes aprendérselos? Sí, claro. Los verbos hay que aprender, ¿sí? no Entonces, ¿cómo voy a hablar? ¿Entendido? ¿Listo? Van voy a ver el WhatsApp. Eh, el documento. Todos los verbs. Regular y irregular verbs. ¿Listo? Ahí están. El WhatsApp group. el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Ahí los envía. Gracias. Preguntitas. No sé. No se me queden calladitos. ¿Está sencillo el tema o no? El present perfect. Si vamos al, a la guía, lo acá, el training material. Mira, ¿sí? I have done. Done es el pasado participio de do, del verbo hacer. Busquemos el verbo do, donde está el do. Do es hacer, a veces, do, lo acá, do. En pasado es did, en pasado participio, don't. What I have done in life. Yes, vamos a ver qué, qué es esta actividad. Ok. Introduction. Vamos con contextualization, comprehension, practice one, practice two, and pronunciation practice. Ah, no sé, a veces eh, yo como docente English teacher y ya con, con 17 años enseñando diferentes instituciones, me doy cuenta que este ese material que te dicen es muy bueno. <laughs> es excelente. ¿eh? Hay que, es que trabajarlo, ok? Es de trabajo. Listo, entonces para qué? Por favor, se concienticen de que, de que esto está bien hecho. O sea, hay gente que dice que el Sena no, no. Este material está muy bien diseñado, ¿listo? Entonces, eh, vamos, con el exercise eight. vamos con el ejercicio A, míralo acá. Comprehension, A. Now, based on the conversation, ah, choose true or false. Entonces, vamos primero a las conversaciones. Contextualization. Contextualization. Listen to the conversation between Joanna and Nicole. Vamos a escuchar la conversación. Listen. Hi, Joe. How is everything Hola, going? Es un ejercicio de eso. Good. I'm too tired. This week has been terrible. We have had so many things we to do. We have had present perfect. I know, all the exams and presentations. We have had little time for ourselves. That's true. We haven't had enough time to sleep these days. I feel exhausted. I'm glad the week is almost over. Have you written the history essay yet? Have you written? As I have already started. But I still Tú have words left to write. I'm going to finish it tomorrow. What about you? At least you have started. You have started. I haven't had Has the empezado. time to write. Negativa. I haven't had the time. No Why is that? ¿Por qué eso? I haven't chosen Resente the topic perfecto. yet. I searched the web about colonial history, but I didn't find it interesting. Really? Nothing at all? Absolutely nothing. Absolutely nothing. You have to change your topic then. Yeah, you're right. I need to find something else I really like. <laughs> Just let me know if you need any help. Yeah. Sure. Let's change the topic. Have you Have you thought about next so, year? Has pensado? about the university? aspen pensado. Yes. Have you looked at any programs yet? Only a few. I haven't made up my mind about it. I also have mixed feelings about my career. I'm not sure about it. I have considered medicine and also engineering. What have you looked at? I read a few brochures about the languages program. I like it, but I'm also curious about psychology. I need to find more information in both programs. Let's see what happens in the next few months. Okay, absolutely. Totally agree. Totally agree. For the time being, let's enjoy our tea. Okay, that's the dialogue, dialogue or conversation. Okay. Se dieron cuenta ahí está el uso del present perfect, ¿no? Ahí se dieron cuenta que cómo usa el presente perfecto. Listo. Eh, vamos con el comprehension. ¿Sí? Dijimos que ah, ejercicio A, ah, sí, vamos a hacerlo. Qué vemos acá? Uh, Nicole and Joanna are school. Están en la escuela. True or false, ¿también? True or false. Nicole and Joanna are school. True or false. No one no, ninguno responde. False, teacher. False. Very good. They are on holiday. Ellos están de vacaciones. True or false. They are on holiday. True. Nicole mire el presente perfecto con tercera persona, no es have, sino has, ¿no? Nicole has finished her history essay. Nicole ha finalizado su ensayo de historia. True or false. True or false. Nicole, false. false. Bueno, miremos. Joanna has. Lo, lo importante acá es que identifiquemos el presente perfecto, ¿ok? Joanna has started her essay. Joana ha iniciado su ensayo. True or false. era todos? True or false. Mm, true. <laughs> true. Ok, eso es un presente continuo, ¿no? They are looking at university programs. Está, está sucediendo en el momento. Ellas están buscando un programa en la universidad. They are looking true. at university programs. True. Eso es presente perfecto. They have finished their tea. Ellas han finalizado su té. True or false? False. false. Johanna has considered a psychology career. Johanna sí. considera. <laughs> yeah, fin, 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 finally, Nicole has already applied to a medicine school. Nicole ya ha aplicado a la escuela de medicina. True or false? False. Oh, verified. Just one mistake, solo un error, ¿no? They are on holiday, no. No están de vacaciones, ¿ok? Ahí está el ejercicio. Miren, miren cómo, cómo se hace este, este material, ¿no? So, this is the learning, esto es autoaprendizaje. Sí. Entonces, le idea a ustedes que lo hagan. ¿Listo? Mire, presente perfecto, ¿listo? La vez que las actividades que tengan que entregar, el, el, el email, ¿sí? Eso lleve esa esa estructura gramatical, ¿listo? El present perfect es muy utilizado en daily life, en la vida diaria. ¿oye? Entonces, no sé si tengan preguntas del tema, el presente perfecto, si está claro con estos ejemplos, es muy sencillo. Si quieren, aquí buscamos, mire, present perfect, van bueno, ustedes van a, a google Google. lo sabe todo. Perfect. Present perfect, Míralo acá. Y buscamos unas imágenes. Miren este acá. Me gusta este, mírenlo acá. Lo descargo. A lo, eh, copiar imagen, lo voy a pegar en, en Jamboard. si me a pegar acá. Si se va a pegar? Sí, si se va a pegar. Ahí está Jamboard. La imagen, ¿no? El presente perfecto. En Affirmative, Negative, Questions. Si tenemos un sujeto. Tenemos una usida que es have o has y un verbo en que en pasado participa. Remember, recuerden, ¿no? Que el has es para quién? Para he, she o it. Listo. La forma negativa ya les dije, ¿no? Simplemente es colocarle not. ¿A quién? Al verbo, ten, al verbo have, ¿no? No es tener, oye, aquí ya no es tener. Es el e, hemos, han, has. El has not, o hasn't, el, el have not, o haven't. Oh, no no, con heaven. Heaven es cielo, ¿no? Heaven, ese haven't. Y eh, question, la forma que? Interrogativa, ¿no? Entonces, coloco primero el auxiliary verb, que es el have o el has. Después, coloco el sujeto y por último, ¿qué? El verbo en pasado participio. Verb in past participle. Recuerden que ese verbo tiene que ir en pasado participio, ¿listo? No puede ir en pasado simple. ¿Por qué no? A ver. Un ejemplo acá, a ver qué pasó. Ya. ya lo lo, lo colocó de minuto. Eh, ejemplo este. Entonces yo dije, I haven't, no, apenas este no. Este, I haven't, I have went. Pero puede pasar, ¿no? Me puedo confundir. I have went. Eso no sense, no tiene sentido. Yo he, yo he fui a Cali muchas veces, ¿no? Ahí diría eso, ¿no? I have went. Yo he, yo he, he, he fui. No, yo he fui, no, yo he que, ido. ¿Cuál es el pasado participio de, de go? Gone listo, ahí está el pasado participio, listo, pregunticas, ok, remember the practice, recuerden la práctica aquí, no, se escogen, sí, y ahí van trabajando, listo, preguntas, dudas, inquietudes, listo, so, uh, that was the class for today, esa fue la clase de hoy, remember for the next uh, Friday at 6 o'clock, nos vemos el próximo viernes a las, 6 de, la, a las 6, 6 de la mañana, 6 de la tarde, ¿ok? 6 o'clock, 6 eh, p.m., 6 de la tarde, ¿listo? Pregunticas, Zanet, Lorena, Dolly, Margie, Stephanie, y las actividades, ¿no? evidencias, las evidencias que están pendientes, ¿listo? ¿Ok? ¿No hay dudas, inquietudes? Muchas gracias para no. eh, que han pendientes las evidencias para el día, uh -huh. tenemos plazas hasta el día, ¿qué? ¿Profe? No, yo le, yo le hablé con la profesora Laura y dejamos hasta el 10. O sea, para la última ah, entre 15. Sí. Es que nos quedan dos clases. Oye, nos queda la clase el primero, el viernes primero y el viernes 8, ¿listo? Comenzamos ah, bueno, el viernes 8, nos quedan dos clases, porque la última semana que de trabajo nosotros los instructores es del... Nosotros finalizamos el 15 de, el 15 de diciembre, pero esa semana estamos ya con el tema de papeleo, documentos, eh, evaluarlos a ustedes en Sofía, todo ese, todo ese tema, ¿listo? put pongo dos más clases, ok? On December the 1st, tenemos todo el 1 de diciembre, and December 8 Uy, diciembre 8, las velitas. Bueno, pues ya saben que no les demoró mucho. Half an hour, could be 45 minutes, no more. No es mucho, ok? Sí, ¿Dolis? ¿Dolis? ¿Dónde Buenas noches, festivo. ¿Dónde es? ¿Is holiday? Ah, yes. Pues, yes, it's all. Entonces, one class. Oh, tenemos una clase, ¿ok? Next Friday, ¿listo? Entonces, para que, por favor, se coloquen este... al día con las actividades, ¿ok? Yes. Remember, the recording. This web conference is, record, is being recorded. Está haciendo ¿qué? Grabada. Así se dice. Is being recorded. Está siendo... It is being recorded. Mira cómo se dice, ¿no? Suena curioso, pero si dos veces el verbo to be is, y este otra vez, to, to be es este, ¿no? El is. Y otra vez to be con ing, ¿sí? Está siendo, ¿ok? El it se hace referencia a la web conference. ese es el verbo to be para is, y este verbo to be con ing. Está siendo, ¿qué? Grabada. Esto también es un pasado, ¿qué? Participio, ¿eh? Grabada. Recuerden que el past participle es, la terminación, ado he oído. Grabar, yo grabo, yo grabé, yo he que grabado. La conferencia está siendo que grabada. ¿Listo? Eso es un passpart. Dense en cuenta que es muy utilizado el present perfecto. ¿okay? ¿Listo? Stop, please. Eh, see you next Friday, Vamos el próximo viernes, de la última clase, ¿ok? Por día, en este año. Bueno, have a good night. Thank you so much for being here. And God bless you. Have a nice weekend. Que tengan un buen fin de semana y Dios los bendiga, ¿ok? bye-bye thank you bye-bye thank you teacher okay bye-bye